Hola, hola. Pues el día de hoy vamos a hacer un pie de queso que no necesita horno. Y los ingredientes para este pie son una lata de leche condensada, una lata de media crema, una lata de leche evaporada, una barra de queso Philadelphia, dos cucharitas de grenetina, un paquete de galletas Marías y una barra de mantequilla derretida. Y vamos al procedimiento de este pie. Tengo yo ya mi galleta procesada. Para procesarla necesitas llevarla a un procesador o puedes hacerlo con la licuadora o incluso con un rodillo nomás a golpecitos. La hacemos polvo y pues voy a poner la mantequilla derretida y vamos a disolver bien hasta que se haga una masa. Pues aquí tengo un molde ya, le puse papel encerado. Voy a pasar mi galleta. Y vamos a esparcirla bien, que quede en la base de abajo. Ya que está bien acomodada, la vamos a llevar al refrigerador. Esto es para que se... con el fin de que endurezca esta base para luego poner la mezcla. Vamos a llevarla al refrigerador por un tiempo. Ahora vamos a hidratar la grenetina. Le vamos a poner un cuarto de taza de agua. Y vamos a disolver bien. Disolvemos. Y vamos a reservar un tiempo. La reservamos. Bueno, pues ya después que pasó un tiempo, miramos que la grenetina ya se cuajó. Vamos a llevarla al microondas para que se derrita otra vez. Incluso pueden hacerla a baño María, como gusten. Ya quedó así, ya está derretida. Ahora vamos a poner nuestros ingredientes en la licuadora para llevar a mezclar. Ponemos la media crema. La leche condensada, la leche evaporada, el queso crema. Y vamos a mezclar. Ya que está mezclado esto, le vamos a agregar la grenetina. Y volvemos a mezclar. Ya nuestra base, vamos a vaciar la mezcla.
y refrigeramos hasta que miremos que ya nuestra mezcla ya está dura, que ya cuajó. Hasta ese entonces ya sabemos que está listo. Bueno, pues ya saqué mi pay de queso del refrigerador, así es como quedó ya después de rato que miramos que ya cuajó, que ya está listo. Es muy fácil de hacer, no lleva mucho tiempo, no necesita horno y sabe muy rico. Y pues me han estado pidiendo recetas que no necesiten horno, esta es una de ellas, espero la pongan en práctica. Si has hecho alguna de las recetas de mis videos, platícame aquí en comentarios. Me dará mucho gusto saber si te sirven. Y pues esto es todo por hoy. No olvides darle like, suscríbete si no lo has hecho, activa tu campanita. Nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga. Bye.